Hi boys and girls, hola chicos y chicas en casa, aquí estoy una vez más, muy contenta de estar con ustedes, Carla, para servirles. I'm here with you again, and we're going to go over all these beautiful art projects. We have 10 classes, 10 clases a continuación. Vamos a empezar con una clase sobre cómo usar los marcadores. We're going to use markers this time. Van a necesitar marcadores, lápices y papel, cualquier papel que tengan en casa les sirve. Any paper to practice, a pencil and some markers. Let's get ready to start. Hola, ¿estamos listos? Hello, yes, we're ready. Ok, bueno, nos vamos a ir a explorar debajo del mar. We're gonna go explore the bottom of the sea. ¿Están listos? Super ready. Ok, vamos a empezar con... Bueno, primero que todo, acuérdense que con esta clase vamos a usar una línea curva hacia abajo, una sonrisa, líneas y puntos, y más nada. Eso es todo lo que necesitamos. For this class, all you're going to need is a frowny face, a smiley face, a line, and dots. Muy bien. Ahora vamos a empezar. Debajo del mar hay muchas criaturas, pero una de las más conocidas es el señor pez. Under the ocean, there's lots of different creatures, but the most known is the fish. Bueno, empezamos con una sonrisa grande. Starting with a big smile face. Y ahora continuamos con una carita triste, or frown. We're gonna keep going with a frowny face. Y ya casi que tenemos el cuerpo del pescado, la parte del cuerpo. And we're almost done already. Casi no, pero por ahí vamos. Maybe not. Vamos a empezar con una línea y otra línea aquí. So you're going to keep going with two lines just like this. Y vamos a usar dos sonrisas. Una y dos. And then do two smiley faces like this. Ahora continuamos con otra línea curva que va de arriba hacia abajo. Then another curve that goes from the top to the bottom. Y ahora vamos a seguir con un círculo. Boom. New shape. Draw a circle. Vamos a añadirla aquí porque no la puse. Ok. Y ahora vamos a hacer otro círculo más pequeñito. Depende de donde quieran que mire el ojito. Lo rellenan pero dejan un puntito. Si quieren que mire hacia acá, el puntito hacia acá. Y si quieren que mire hacia el otro lado, el puntito al otro lado. And depending on where you want your little fish to look, you're going to draw a circle on the inside and leave a little white dot. Ahora vamos a continuar con la boca. Vamos a hacer una línea. We're going to continue with the mouth and do a little line. Y le vamos a hacer una boquita aquí. Una línea curva y otra línea curva. And then we're going to do two curvy lines. Make some lips. Y me está diciendo, bueno, ya es ahora como nado, no tengo... mis aletitas, vamos a hacerle unas aletas. We're missing the fins. How are we gonna swim? Vamos a hacer una línea curva aquí. Now we added a little curved line that goes as the fin, and we added one line. Y vamos a seguir con unas líneas. And we're gonna keep going with the more lines. Y ya que estamos haciendo tantas líneas, vamos a seguir haciendo líneas. And now that we're doing so many lines, we're gonna keep on going. Y acuérdense de esta forma como la sonrisa, muy fácil. Lo que van a hacer es una sonrisa tras otra. Y cuando terminan al final, en vez de seguir otra vez directo, van entre medio. Y van a seguir así para que parezcan escamas. So as you can see, we started doing smiley face sideways all the way. And then to continue, you go in between the other ones. Y así vamos viendo. And you keep going. Tómense su tiempo, yo aquí lo hago rapidito, pero you can take your time here. Pueden poner música, pueden hacerlo con la familia, con los abuelos. Y ahora que ya pusimos todas las escamas, and now that we've put all the scales, vamos a ver dónde está este pez. Where is the fish? Vamos a ponerle un poquito de unas curvas así, van arriba y abajo para hacer la arena. And now we're going to make some sand with some curvy lines at the bottom of the page. Y cuando el pez habla, manda los mensajes en sus burbujitas. And when the fish talks, he sends his messages through the bubbles. Vamos a hacerle
una curvita aquí así para que se vean como brillantes. Little raindrop shapes. Y ahora podemos hacer con las mismas líneas curvas hacia arriba, van a ser como si fueran parecido a gusanitos yendo hacia arriba. And we're gonna do little worms coming out of the sand to look like, what is this called? Esto se va a convertir en algas. This is gonna be algae. Pueden hacer curvas a un lado y del otro. Aquí es donde el pez se esconde cuando viene el tiburón. And this is where the fish hides when the shark is coming. Detrás de las algas. Behind the algae. Para que no lo vean. And you can make your algae all different fun types of. Sí, puedes hacer eso. Puedes cambiar la forma. Puedes subir y bajar. Wow. That's nice. Sí, puedes hacer esta igual. That's a different kind of algae. Totalmente. Hay muchísimas formas de algas debajo de la, muchísimas especies. A lo mejor podemos hasta agregar otro animalito por aquí abajo, que podría ser una un caracolito de mar. And we can make a little sea snail as well. O sea que vamos a agregar aquí una espiral, así. Okay. And to our shapes we're going to add a little spiral. Ok, entonces vamos a hacer el espiral. Start with a spiral. Paramos. Stop the spiral. Y lo cerramos. And close the spiral. Y le podemos hacer puntitos. Little dots. Podemos hacer otro amigo por aquí. Another one. You can put as many as you like. Puedes cualquier forma que quieran adentro. Y voy a poner uno más. One more, or four more. Y este le voy a poner líneas. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué más le podemos agregar, Raquel, a este dibujo? What else can we add? What color is the fish? Este pez es un pez arcoíris. Rainbow fish. Sí. Entonces lo que podemos hacer es hacerle. Cuando hago patrones, lo que hago es que normalmente, por lo menos si voy a poner amarillo, me salto un par y vuelvo a poner amarillo, y otra vez, y así sigo como por varios lugares, como donde me provoque, pero que no esté uno al lado del otro para hacer un patrón bonito, así más o menos. Y le vamos a agregar este pez arcoíris. Está muy feliz porque está encantado de tener tantos colores. This fish is very excited to have lots of colors. And in order to do some patterns, we can just jump to different scales with different colors, and that way it never looks the same. Yeah, and you can skip. So you don't know. Bueno, ¿y qué les parece? Miren qué bello los colores. Wow, that looks awesome. Look at all those colors. Y ustedes pueden hacerlo el color que ustedes quieran. And you guys can add whatever color you would like. Ahora, para hacer la parte de las algas, lo que voy a hacer es combinar varios colores de verde y de amarillo para que sean más divertidas. And for the algae, we're going to combine now with green markers and yellow to make them different colors and different kinds. Por ejemplo, voy a poner un verde más limón con uno más oscuro. Ah, un truquito para cuando están con los marcadores y son chiquititos. Sabes que normalmente uno hace esto y se sale fuera. Un truco es inventarte unas paredes imaginarias que vas a hacer despacito, cerca de la línea por la parte de adentro. Y cuando terminas esa barrera, puedes rellenar por dentro. Entonces la idea no es irnos así, sino que vemos donde hicimos el dibujo, vamos a seguir esa línea por la parte de adentro. Siempre, siempre, siempre por la parte de adentro. So a good tip for not getting the color out of the lines is to build a fake barrier with your color instead of scribbling. And then once you have the barrier down, like so, you do an outline and then you can fill in the white. And it makes it a little easier for you not to scribble outside of the line. As you can see, we made a barrier of yellow color here, and we're not going to fill it completely just to give it some movement and leave it white and yellow. What do you think
we could add to this? Maybe some texture? Could we add some dots of sand with brown? Buena idea, vamos a probar. Let's try it. So pueden hacer unos puntitos para hacer como efecto de arena. Muy buena idea. That looks pretty cool. To add some texture and more movement to your sand, you can add some brown dots, and you can incorporate yellows, browns, oranges, and all the colors that you'd like. Don't forget to color your caracoles. That's right. How do you call them in English? Snails? Snails? Or shells? Shells? I guess if you find them in the sand, it will be shells. And shells. If, right? Okay, so we're gonna do purple polka dots, pero ustedes lo pueden hacer color que quieran. And you can do whatever color. We did purple. ¿Y qué otro color pega con amarillo o es mucho amarillo? Vamos Maybe a ver. Dark orange. Vamos a probar. El arte es para explorar y a veces cuando la probamos algo y no nos gusta y decimos, ay, no me gusta cómo hice eso. Lo bueno es que en el arte puedes probar una y otra vez hasta que lo hagas como a ti te gusta. Y esto no es un... uno puede explorar con el arte, no necesariamente es algo que está escrito en piedra, que tiene que ser como uno piensa, sino que puedes explorar hasta que estés feliz con eso. Don't forget that your art doesn't have to be perfect. Everybody has their own style and it's not written in stone. So you can change up your art as many times as you like. Ok, dame un color que pegue con esto. Green. Ok. Y nos falta un detallito. Ahora, si ustedes quieren continuar, pues pueden añadir más cosas, más alguitas. Y ahora vamos a irnos a las burbujitas. Burbujitas. Burbujas. And for the bubbles, you can do any color. We chose blue. Igual que en la arena, nada más le estoy dando un tonito. Porque en realidad el agua pues no tiene colores, es transparente, pero cuando refleja el sol, cuando refleja el cielo, cuando refleja un árbol, el agua se convierte en esos colores que reflejan. That looks awesome. So we are not coloring the entire bubble, we're just giving it an outline because water isn't really blue, it's transparent. Bueno, esto ha sido nuestra exploración de hoy, creo que se dice así. Wow, look at that algae. Wonderful. Como pueden ver, se combinaron colores verdes, amarillos y naranjas para darle un poquito de movimiento. Y ahora nos vamos a ir a la arena. Y lo que estoy haciendo simplemente es dando como un tono arriba. No creo que la rellene toda por ahora para que se vea blanca y amarilla. Y así parece. Bueno, como... queridísimos, y aquí estamos ya con nuestro amigo el pescadito Pepito, que vino a visitarnos. Es un arco iris, como pueden ver. Vamos a repasar un poco. Tenemos las formas de carita triste, carita feliz, línea, punto, círculo y una espiral que tenemos aquí. Con eso hicimos todo, entonces bien facilito, ¿verdad? Vamos a hacer este pez en el agua, que está muy feliz porque es color arco iris. Y pueden añadir lo que quieran. Y me encantaría que lo pusieran en el Facebook de nosotros, ¿ok? Y pueden poner los dibujos y los comparten. Y me enseñan todo lo que crearon. Y bueno, encantada de estar con ustedes hoy. Y bueno, seguimos la próxima. And that was all for today. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme y divertirte un rato conmigo. Thanks for joining me. See you in a week. Nos vemos el sábado, next Saturday, 11 a.m. a las 11 de la mañana. Por favor, síganos en el social media en Hispanic Canadian Arts o vean nuestro website en hispaniccanadianarts.org. Pongan su dibujo, por favor, en el Facebook para poder ver lo que han hecho. Please post your drawings on our Facebook page. I'll see you in a week. Chao, nos vemos.